bienvenidos a otro video de Halloween. Hello, this is Halloween, boys and girls of every age. Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿qué tal estáis? Y para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal es Karilpan, como aparece acá abajo, ¿ok? Y se empiezan a caer las luces, porque eso es lo que sucede cuando pongo luces de Halloween atrás. ¿Saben? No sé si es porque son de Halloween o porque son las únicas que pego en, en la pared. Ok. Ahora bien, el video de hoy trata sobre el maquillaje Hellboy. Y eso ya lo sabían por el thumbnail, el título, pero lo que no sabían es que lo vamos a transformar en Hellgirl. Primero, porque no me quiero hacer una calva. Ok. Segundo, porque él tiene patillas hasta aquí y yo no tengo hair fashion, pelo facial, tendría que comprármelo y no, sabes, no voy por la labor. Y tiene chiva, ¿verdad? Entonces, y él es muy cuadrado, o sea, el boy en realidad es muy cuadrado, tiene doble chin, doble barbilla. Y aquí también tiene más proliferación, sabes, que él. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo versión chica? Así mantenemos nuestro hermoso pelo, por si alguna chica se quiere vestir, lo único que tiene es maquillarse de rojo, que es lo que vamos a hacer. Así que eso es. Y les voy a decir, me voy a inspirar más en este Hellboy, que es el antiguo, creo que las películas hizo Guillermo del Toro. Y el artista es Ron Perlman, este, que me gusta más estéticamente este Hellboy que el de ahora, que fue... ¿Cómo? David. Creo que es Harvard, pero no sé si es David. Si le das para atrás debería salir. Bueno. Porque las primeras en salir fueron, es la del 2010. Si no buscas el boy 2019. Ajá, David Harbour, que se las dejo por aquí, pero es el de Stranger Things. Que ahora no me acuerdo el nombre. Pero es el sheriff de... Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué más hace ese hombre, sabes? ¿Cómo se llama? Yo me lo sabía. Sí. Muy bien. Tiene un poco de batería. Bueno, ese va a ser. Y con eso vamos a empezar a ponernos rojo rojito porque ese es lo malo de él. Además que, dato curioso, la figura roja del diablo lo inventaron la religión cristiana. ¡Yay! Por allá, por la, si no me equivoco, fue la Edad Media que empezaron a crear teatros para meter miedo a la población y le pusieron cuernos y cola. ¡Yay! Porque creo que la Biblia no aparece como un diablo rojo, sino como un ángel caído, porque es de la ciencia divina, se rebeló contra Dios y, bueno, Dios lo... el arcángel Gabriel lo mata y lo expulsa del cielo, entonces le toca el infierno, porque alguien tiene que cuidar del infierno, como Hades en los griegos. Eso es. Pero la versión roja, que por eso es que es Hellboy, de diablo, chico diablo, la versión roja la inventaron las curas. ¡Yay! ¡Qué divertido, ¿verdad? Que los curas estaban muy aburridos. Eso es lo que pasa. Entonces en el teatro se empieza a dibujar el diablo así, por si quieren. Eso es un dato curioso. En general. Y ahora sí, antes de seguir hablando, vamos a empezar con el video. Y voy a mantener este estado cuchi. Capaz me quite el pelo de encima para maquillarme mejor. Y me voy a quitar esto porque también voy a maquillar parte del cuello. Porque bueno, si tienen una camisa como esta que es con forma de pico, se maquillarían de aquí y listo, ¿ok? Así que vamos. Pareciera que estuviera desnuda, pero no lo estoy. Tengo un topless, ¿cómo se llama? Bueno, los que le mostré una camisa sin tirantes. Ah, y esto es, aquí uno se ve raro en la cámara con esto. Dígame que no. Pero bueno, así ya no se ve tanto. Voy a empezar a hacer los cuernos. Y la idea la agarré de Vanaki. Le voy a dejar el usuario por aquí en YouTube. Y fue esponjas, ¿ok? Y van a hacer un círculo y lo van a cortar y lo pintan de rojo y se lo ponen, ¿ok? Estas son las esponjas más económicas que encontré en el super, pero
Voy a necesitar dos porque no me dan. Si las consiguen más grandes, pues muchísimo mejor. Pero no son del mismo tamaño. Mira. ¿Qué te puedo decir? Okay. Pero ustedes van a hacer el círculo del mismo tamaño y lo van a pintar de rojo. Entonces vamos a cortar primero. Ya empezamos el video por si... Yo dije que empezaba. ¿Qué vas a empezar haciendo el lado? Y aquí está la otra parte. Entonces, un círculo. Voy a hacer uno primero y después este lo uso como guía. Lo estoy haciendo al ojo de buen cubero, es decir, sin... Aquí pueden ver mi cara de sufrimiento, que me salió demasiado grande y no puedo hacerlo al ojo de buen cubero, así que lo corté. Bueno, lo cortamos en versión redondo. Usé esto para que sea del tamaño de mi ceja, de mi cabeza. Y uy, entonces agarré la pintura y voy a pintarlo. Si no me va a llegar, porque esto es muy poco, lo voy a pintar con un spray rojo que tengo para el cabello. Y así vamos. Y bueno, pintado, este es el resultado final y después lo pegarían. Pero vamos a dejar que se seque mientras yo me voy pintando el rostro y me voy a lavar las manos.
Bueno, ahorita me puse esta camisa para cambiar, que es verde y tiene esto. Más que todo militar. Lo pueden hacer si la tienen en su casa. ¡Voilà! Y este es el resultado final. Una peluca, maquillaje, una gabardina que se la robé a mi abuela. Y bueno, se la mancha. La pueden lavar porque esto es agua activada, es pintura activada con agua, es decir, acuarela. Así que no hay problema, no hay problema. Y bueno, cuernitos. Uno es más grande que el otro, así que bueno, podemos decir que uno me lo lime más que el otro, porque acuérdense que Hellboy se lima los cuernos. Y los lentes de contacto son los únicos que tengo, pero si tienen uno amarillo es completo, perfecto. Yo tengo estos y unos blancos, son los únicos, así que por eso me puse estos, que creo que son los más parecidos. ¿Qué cuentan? ¿Qué tal me quedó Hellboy versión femenina? Me encantó la peluca. La compré en los chinos y costó 3 euros. No es la más cara, por lo menos ahí está. Y se me ve mi pelo real porque no sé ponerme pelucas todavía. ¿Ok? Pero una vez que aprendamos eso, vamos a ir mejorando. Ahora sí, espero que les haya gustado y les haya sido entretenido este video. Si te gusta este video o quieres más de Halloween, que no sea en la temporada de Halloween, me lo puedes dejar en los comentarios en mis redes sociales, que es Karil Pan, como aparece aquí. Y nos vemos. Y no olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y amigos para que se diviertan viendo este maquillaje, y por si quieren ir disfrazadas de Halloween. Y no se olviden suscribirse por el botoncito rojo que aparece acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No se olviden que por aquí les voy a dejar mi cara flotante para que se suscriban. El último video que subí al canal y uno que pues elegiré en la edición, que probablemente sea de Halloween, porque andamos en Halloween y hay que disfrutar Halloween. ¿Ok? Y estos son los videos que me entretienen más que los normales, no sé por qué. ¡Yay! Capaz porque me lleva más tiempo.